Es como me quieres, güey. Con este. Desde que era niño, ajá, mi papá. ¡Oh, sí, gané! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos que combate la galín chiquitín. Nuevo video del canal. Así bien, chiquitín, amigos. Y esta vez le traemos algo muy chingón, muy bonito. Que pase tiempo, el Gucho y yo íbamos a las tienditas a comprar rascaditos con la ilusión de ganar un balón, un videojueguito y así y así. Y esta vez vamos a comprar rascaditos para poder ganar dinero en efectivo. Así es, ¿quién no jugaba eso? También me acuerdo que venían los álbumes de luchadores que pegabas estampitas. Sí, sí, sí. Y si juntabas el recuadro que tenías que formar la figura, ganabas un premio, cualquier premio. Pero ahora, pues también vamos a intentar, vamos a invertir nuestro dinero para ver si podemos ser millonarios, ¿eh, Nogarín? Así es. Si ganamos, yo me retiro de YouTube ya. Gano 1,000,000 de pesos, compa. No sé qué dijo, pero miente. Imagínate. Sería chido. Pero todo esto, amigos, porque Jorgeis hace unos días nos mencionaba que él iba pasando por una tiendita de lotería y se le ocurrió comprar un boletito. Lo rascó y ganó 1,000 varos. Mil. Pero ese güey tiene un chingo de suerte. Yo dije, todo el día solo una moneda. Una moneda. Invertir 500 pesotes en comprar un montón de, qué sé yo, cachitos. No sé cómo es que se llama. Vamos a rascar con todo el crew. Vamos a ver cuánto dinero juntamos y si es verdad que puedes ganar algo, Nadine. Así es, Wichina, si recuperamos lo que vamos a invertir o es más, ganamos todavía. Estamos bien salados también. Así que, amigos, no se despeguen de canal sin más que decir. Comenzamos. Pues bueno, amigos, aquí estamos con el ganador que hace poco rascó un cachito y te ganaste 1,000 pesos, güey. No mames, qué pinche suerte. Pero no rasqué uno, rasqué dos. ¿Dos? Rasqué uno, creo que fue de 20 y rasqué uno de 10, algo así. Y me gané 1,000 varos, güey. No, pero así, así, hasta la chava se quedó así como que, porque creo que no muy ganan. Ajá. Porque la chava se quedó así que, ah, verga. Que vamos a invertir 500 pesos para ver si podemos ganar un poco de dinero. Lo que pasa es que cuando yo salgo de Walmart y pago y me entregan sencillo, enfrente venden cachitos, güey. Entonces siempre agarro y lo invierto, güey. Pero nunca había ganado, güey. O ganaba otro reembolso de 5 pesos, o sea, otro cachito o así, güey. Nunca había ganado 1,000 pesos. Ya ganaste 1,000 pesos, güey. Pesos, y nada más que lo que hice con ese dinero, güey. ¿Acaso es posible? A ver, aquí el maestro chamán también ha ganado en los cachitos. Ey, tú dinos, ¿cuánto es la máxima cantidad que has ganado? Yo tengo una ambición. ¡Ah, oh, pendejo! Me pegó este idiota. ¡Ah! Yo tengo una ambición con eso. Desde que era niño, mi papá. Mi papá compraba los cachitos de lotería. Cada semana iba a los papeles a checar si ganaba. Si no, le daban un reintegro. Le daban el dinero que valía el cachito y podría comprar otro. Es como pues, tener suerte a ver si te ganas, pues no, 7 millones de pesos. Y se reparten de todos los ganadores. Oye, pero tú, ¿cuánto has ganado lo máximo? A veces gano y no lo cambio porque me olvido. Pero he ganado de a 10, 20. O sea, estos rascaditos cuestan 5 pesos y gano 20 baros. Y los de 20 sacan 50 y así. Entonces, lo que he ganado lo máximo han sido 50 pesos. 50 pesos. ¡Qué puta, güey! Por 50 pesos no juego nada, güey. Retírate ya que... la suerte, güey. La suerte. ¿Qué va a estar viendo este güey? Si te gusta, hay que rascarle para ganar. La suerte hay que arriesgar. Cuando ganes 1,000 pesos, me avisas. ¡Oh, la verga! 5 pesos, 50 pesos. Que tome mierda. ¡Vamos! ¿Por qué? Llévense este chaparrito de la suerte, güey. Porque el día que gané, iba yo con este verga, güey. De hecho, nos fuimos a lanzarlo en corto, ¿no? El gnomo de la suerte, ¿no? Y yo también tengo suerte. Dale, vámonos, entonces. Vámonos. Si no hay regresa ni me trae, me voy a bañar ahorita para rascar. No. Mierda. Así que, amigo, vámonos. Bueno, amigos, ya nos dirigimos a la Lotería Nacional Mexicana, donde vienen muchos cachitos de diferentes tipos. Vamos a ver qué tal tenemos suerte ahí. Con el choferazo siempre, de primera, el Nogarín Chiquitín. Dicen que este, ¿sabes quién nos dijo el Jorgeis? Sí, ya sé quién me dijo. Cuéntaselo. No es cierto. Que el Poncho es el de la mala suerte. No, yo soy el de la buena suerte. Pero se nos pegó. No, es como un troll, pero esos grandes, pero es de mala suerte. Y aquí es un duende de buena suerte. Está dividido, amigos, está equilibrado la mala suerte con la buena suerte. No está equilibrado. Mala suerte, mala suerte. Troll grande, duende pequeño. Pero bueno, amigos, vamos a ver qué tal nos va. Le pidamos mucho a Dios que ojalá seamos millonarios esta vez rascando y ya no haga más videos para YouTube. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Te sacas 3 millones de pesos, güey. No manches, la neta. Pones un table, yo sé que pusieras un table y una cantina. ¿Sabes qué pusiera? Wicho tiene razón. Un table y una cantina, güey. Con eso, mira. Me diera la vida feliz y ya sin trabajar, no hacer nada en mi casa, la verdad. Eso me gusta.
de la Lotería Nacional y vamos a comprar los cachitos a ver qué tal nos va. Deseando suerte ahí en casa. Me había dicho que sí. He dicho la verdad, ojalá, ojalá alguien se lleve el premio mayor, que son 205 millones de pesos. No, pero vamos a ver qué tal nos. Tengo la suerte como Jorge lo hizo. Dice Jorge que ganó 1,000 pesos. Me consta porque lo vi. Con el hernia se lo gastaron todo. Así que vamos a invertir estos 500 pesitos en rascaditos. A ver qué tal nos va. Me había dicho que con suerte, por favor, con suerte. Mira, aquí sí, ganamos. Mira, chicos, aquí hay de todo. Mira, es aquí de 10 pesos. Mira, 500 mil pesos. Gánate 500 mil. Así está. Ay, caramba, está chido, eh. Cachitos de diferentes precios, diferentes juegos, ¿no? Para ganar, vamos a ver qué tal nos va. Llegando a casa vamos a rascarlos con el todo el club, Nadine. Así, Luchín, a ver quién tiene más suerte, la verdad. No manches. Siento que alguien va a ganar algo. Oye, imagínate, no sé, que rasquemos y no ganemos nada, ¿no? Aquí en Somos de Cacahuate vamos a romper ese mito si se gana dinero con esto o de verdad nada. Vamos a ver qué tal, así que acompáñenos. Hola. Del crew, que vamos a ver quién es el afortunado que se gana un premio de todos estos cachitos que hemos comprado. No son cachitos, no sé, que son como raspaditos, ¿no? Rascadito. Tía, ¿usted algún momento ha comprado alguno? Ah, pues nunca he comprado ninguna de estas cosas porque la verdad es invertir su dinero, pero si en un dado caso yo ganara la camioneta una cajita de camioneta para irme al Fitch, ¿no? Lo sospeché desde un principio. Ya aprendí a manejar. Con esto me va. Y eso sería una buena opción. Pero si no, también aquí dice 500 mil varos. Mira, push. Ya mi jubilación. ¿Qué hicieras tú si te ganas 500 mil pesos? Un rascadito. Ay, papá, me hiciera una lipo, güey. Estoy bien gordo, güey. Las chichis. Sí, la nariz la de chichis, cotorra. La nariz, los labios. Los dientes. Güey, con los que yo gané son de estos de 10 pesos, güey. De 10 pesos. De estos gané 1,000 pesos gané yo. No, él ganó que no dan usted la camioneta. Y me lo cambiaron en chinga. Yo digo que esta tira la de la suerte, la de las fiestitas, güey. Porque esto del carro, ¿cuándo has escuchado? Que me lo gané en un rascadito, nada, pura mamada. Pero la tía no pierde la esperanza de ganarse su carro. No viva ilusionada. No, porque también es que tiene sueños, estúpido. Tienes buena suerte, buena luz, buena. Oye, a ver, ¿qué quisiera si te ganas los 500 mil pesos? Puta mano, retiro la Tevi del Fiche, güey. ¡Ah, también! Para cocinera. Ay, mira. A ver, déjame en paz, no. Está bien negra la Tevi, güey. Me quemé el sol, con un mayate en un yate. Venía yo del centro cuando me hablaron. Vamos a empezar con estos raspaditos. Vamos a ver quién de todos ellos tiene la suerte, aunque dijimos que el Kong es el de la mala suerte. Porque es Caquino. Sí, ahora te dije que no sale el ficha ese. Sí, la verdad. Son 7 años de salación. Pero ahora imagínate cuántas ya se ha reventado. 35, güey. ¿Cuántas? Ya nomás le falta la comadrísima, la argolísima. Oh, mira, ¿cómo? Aquí vamos a romper la mala suerte. Bueno, amigos, vamos a empezar con este rascadito, a ver qué tal nos va, a ver qué tanta suerte tenemos. Vamos a empezar con el rascadito. Ya, tranquilo. ¿Cómo ha sido? Primero las damas. Primero las damas. La buenísima sal de empezar.
escoge tú cuál rasqueadito crees. Es como el rascahuele. Así, que rasca y huele. Pero ¿cómo es? Uno, uno. Y la tía quiere ir por la camioneta. Venga, venga, eso. Ahí está. Vamos a ver, la camioneta, 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 la camioneta. Verga, ahí apareció un carrito ya. Dos carritos, y aparecen tres carritos desde ella la camioneta. ¡Huevo! Bien raspado, tía. Pero ¿cómo? ¿Cómo pasa una chaqueta bien que sí tiene la mano rápida, pues? No me creería si te lo dijera. Es que es así, pues, ¿por qué no me dicen, pues, no sean mensos? A ver, dice ahí billete de a 100. Ah, es todo el cuadro, pues, ¿por qué no me dijeron aquí? ¿Qué digo? El verdad aquí es que si no ganas la camioneta, también te puedes ganar dinero, o sea, no solo la camioneta. Ah, bueno, dímelo, pues. Es el interventor. Ah, déjame que sale. Déjalo, déjalo, que lo lea el Jorge, a ver, ¿qué ganó, güey? Melo, mi madres. Pura verga. No, ni merga, ni verga, güey. Amigos, ya se perdieron los primeros 20 pesos. ¿Cuánto invirtieron? 500 pesos. Les queda 480 pesos, vale. Perdemos la esperanza, tenemos que ganar algo, bicho. Eliminado. Bueno, amigos, llegó el momento de que yo le pegue a rasca rasca. A ver, bicho, mira, Jorge dijo que ganó con el de frutitas. Voy a ver si es cierto. Vamos a ver, si vamos a ver. Voy a agarrar este de fresa, a ver cómo nos va. Vamos a ver, Andregadín, ¿qué tal? La moneda de la suerte, a ver. Sí tienes suerte, desgraciado. En diciembre te ganaste la televisión. Ah, sí es cierto, sí es cierto. ¡Ah! Previo. El interventor que lo lea, él sabe. Interventor, por favor. Dice. A ver, dígame ahí si gané o no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No. Menos. Te queda 470. Pero, güey, estuviste cerca, salieron dos días. A tu bicho. Voy a escoger. A ver, vamos a ver este de. El burro. El burro. El burro. Vamos a ver. Raspa el área y si encuentras 3X o 3O en forma vertical, horizontal o diagonal, ganas el premio. Ah, ya entendí. Es como gato, ¿no? Gato. El premio son. No mames. ¿Cuánto es? 5 pesos. Vale, madre que sí. De 5 en 5 se va llenando el coche. ¡No! Recuperando 5 pesos, gracias, amigos. Porque mira, yo estoy bautizado, primera comunión, confirmación, casi pastor. Ya me tiré a la TV, a la coral. Yo voy a elegir el pájaro de la suerte. Primero rasca el premio. Premio, pendejo. 5 pesos. Nanchi Palomo. ¡Ah, dónde! ¡No, de su puta madre! ¡No, güey! ¡No, me valió madre! ¡Tíralo, tíralo! ¡Pinche bautizado! ¡De visto! ¡Ya va el con! ¡Caraquino! ¡Caraquino! Yo creo que voy por la frutita. ¡Ráscala toda! ¡Ráscamela toda! ¿Cuánto es el premio? ¡1,000,000, papi! ¡Oh, 20 millones! ¡Venga, con! ¡Venga! ¡Verga! Y que va saliendo 500,000 de pesos. ¡Ay! ¡No! A ver, ¿cuál vas a elegir? Con la que ya gané, güey. Ah, la fruta, la fruta, la uva. Venga. 500 pesos. Podría recuperar la inversión. Jorge. Por favor, que si gane. Pero si gano. No le voy a dar ni un peso. ¿Cómo no? ¿Se tiene que pagar? Es la suerte, si es mía, yo me lo quedo. Sí, pero ¿y de quién compró los boletos? No sé. Ahí está. A ver, si te lo ganas luego, tú vas a estar llorando. ¡Es mío, es mío! No, porque yo no. Te va a quedar tu trompa. ¿Usted quiere la camioneta? Con coche en mano, cualquier mayate te hace caso. Róspele. El premio es... diamante. Tiene que ser la dueña de los caquinos. Está más salada, ¿sabe qué cosa? ¿Cuál es el premio? Diamante, dice. ¿Cuál diamante? Ganó 20. Sí, ganó diamante y ganaste diamante 20 pesos. Y ustedes estaban tirando caca, la tía. Ya, es que ella provee la mala suerte, no hay la tienda. La TTV y yo somos los únicos que vamos a tener 5 pesos y 20 pesos. Venga, vale. ¿Cuánto es el del burro, güey? Ahí está el burro, ahí está parado. ¡Aquí está el burro! Voy a arribar uno de estos, mira, bicho. Ponle la cola al burro. Vamos a ver cómo ve qué premio trae esto. Dice que son 5,000 varos. ¡Ah! Ya valió, verga. ¡Sí! ¡No, güey! ¡Casi, güey! 5,000 varos, güey. Pero vamos, güey. Vas tú, bicho. Yo voy a ir con estos de 10 pesos. Con estos amigos vamos a ver qué tal nos va. Mira, el premio. El premio son 100 varos. Aquí cero, la primera.
Premio 500. Chinga tu madre, madre. No. Y el último, 20 claro. pesos. Nada, güey. Voy otra vez con el de. Pon el alcohol al burro. Premio 1000 varos, güey. No, eso, triple 20. ¡Vamos! ¡A huevo! Quiero por la camioneta. Ahí está, tu camioneta. Tengo el premio. Dice cuerno. No, va que ella es caquino, güey. Tiene. Voy por otra frutita, güey. No sé, confío en la fruta. Vamos a ver cuál es el premio primero. ¡Otra vez mil! ¡Ah, no, güey! ¡Vete, tío! Así apareció mil pesos y ¡pum! La ¡que uva, le pego, güey! ¡Con la uva! ¡Échame la bendición! ¡Bendición, bendícelo, güey! ¡Verga! ¡Tú puedes! Madre, me quedé a un plátano. Te voy con el pájaro de la suerte. Ah, si tú eres la mujer con pájaro. Sí, ah. Ok, imaginémoslo. 5 baros. Ya sé. 0-0. Ah, sí ganó, güey. Ahí está. 0-0 y 0, mira, ahí está. Cruzado. Vamos recuperando 30 pesos. Vamos, dice la mosca. Yo voy otra vez con la frutilla. Premios son 100 baros. Nada, gente, la fruta no sirve, pinche. Voy con el que gané. Con el burro. ¡Oh, sí gané! Venga, del burro. Premio 20 varos. Nada, no hay ensalada. Este de diamante. ¡Oh, sí, no, güey! ¡Ya ganaste! ¡Está 10 varos, güey! Sigo por la fruta. Premio 10 pesos. ¡A huevo! ¡Naranja, naranja, naranja! Ya recuperamos 50 pesos. Y observen cuánto tenemos por las cartas. Había chance y le pegamos el premio gordo. Vamos con la fruta. Premio, ¿cuál es el premio? Medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Ya tengo para la mano, Chiri. Mi modo, amiguitos, se perdió. Qué chance de estrenar la paja. Voy yo con este. Vamos a ver qué premio trae este. Trae premio 5 varas. No, no, gané. Sí, sí, ganaste. Acá, está pues. ¡Ah, huevo! ¡Cinco varos! ¡Cinco varos! Ahí está, gané así. Así. Te voy con este. Vamos. Venga. Premio de 10 pesos. A la verga, de medio millón. No mames, me quería una, güey. Mira. Voy el del burro otra vez. Premio. 500 varos, güey. ¡Dos, ve! Una tacha. Ya no cuadra. ¡Chinga! ¿Qué te parece? Mira, a ver. Para el cambio de dinámica, sí. De dos. Allá tienes doble oportunidad de ganar. Vamos a ver si con alguien esta ya puedes sacar un premio grande. ¡Oh, mira! ¡Dos frutas! Voy a arrancar primero los premios, a ver. Premio de la fruta de la pera, 500 pesos. Y de la uva, 100 pesos. Varos. Le tengo que pegar a una de las dos. Primero los 500, a ver. Dice que... Pera. Mierda, se fue. Vamos por el 100. Naranja, manzana, cereza. Naranja, pera y fresa. Dicen que los que tienen de burro. A ver si es verdad los burros. A ver la moneda. Premio. ¿Cuánto es el premio? 5,000 baros. Ay, va, tía, va, tía. El premio es de 20 pesos. Muyuta, yo voy a rifar las dos camionetiles, tía. Las dos camionetiles. Vamos a ver si me dan los dos, tan siquiera. Venga. Es una espada. Espada. Echemos espaditas. Ese es un verdadero hombre. Nada, vale, ¿qué es? Vamos a ver aquí. Un diamante. Diamante, no, güey. Moneda, cofre y nada, no mames. Está bien salado, güey. Ah, voy con estos dos. Estos los he confiado, Son los que he ganado. Primero. Son 10 pesos, güey. Nada, no, güey. Segundo, 1000 pesos. Nada, güey. 500. Chingues, güey. Falta, tiene otro. Vamos. 50 pesos, güey. Nada, güey. 20. Nada, güey. 1000. Nada, güey. Aún me quedo, güey. Ese verga con el burro. Este güey es el gallo. Premio 5 varos, cabrón.
carnal. 5 varos, 5 varos, para chicharrón, papi. ¿Eso sí? Nada. Ya te la tuya, 2 meses. Soy tan pendejo que ni en esta voy a ganarte, lo juro. Desde la esquina. Nada. 5 pesos. ¿Y este? 500 varos. Igual 2 diamantes. Vamos con 20 varos. 20 varos. A huevo, güey. ¡20 varos! Sí, este sí se fue. A huevo. El que persevera alcanza, dicen por ahí. Vamos a ver qué trae la fresa. Trae 500 biris. Y la cereza, 20 biris. 20 pesos. Vamos a ver. Voy primero por el 500. Es piña, sandía y fresa. Sí, ninguna. Puta madre, nada. Me queda el de 20. 20 pesos, venga. Manzana, manzana. Si sale la manzana arriba, ya ganaste. 20 baros, güey. Era. ¡A huevo! ¡Manzana! ¡Manzana, güey! Manzana, 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 venga. Pues estamos recuperando, pero ya quedan poquitos, güey. Yo también me decido por las frutiurics. El premio, 1000 pesos. Su puta madre. El premio es 10 baros, venga. Otro limón. ¿Dos más? Y un limón y hago mi limonada. ¡Sí, sí, sí! Un limón y hago mi limonada. Como que está de moda las frutitas, vamos a ver si es inocente, ¿no? Jorge ganó y la tía te ve, vamos a ver, el premio es... ¡Mil baros! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Yo sentía que iba a ganar! ¡Ah, medio millón! ¡Nada, nada, nada! ¡Pero ven! ¡Ven, vamos a taparlo bien, vamos a taparlo bien! ¡Ya ni pedo! ¡Ahí está mi coyolote! Yo voy a seguir con esto, todos los confiables, venga, primero. Oh, medio millón. Si gano, pongo mi consultorio. ¿De qué? Y gratis un mes de nutrición. ¡Ching! Ya, me chingó su madre. 1000 pesos. No mames. 20 pesos. ¡Sí, a huevo! 20 pesos. 20 varos. El que tiene comunión. No ha ganado nada. Y nosotros que no tenemos nada y somos unos diablos. Es porque este es Mayate. Ya sabe que hay dos artistas que están contaminando su aura. Sigo con el burro y con el pájaro. ¿Premio? 5000. ¿5000? Uy, ahí está el golpe. No mames, pega esta madre. A ver, este. Premio es de 500 baros. Suerte. Uy, ay, no, avance, no, avance. No has ganado ni una sola, güey. Hernia, hernia. Es como que quieres, güey. Con este. Con este perro fue que gané, güey. Con este perro gané, güey. Vale. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va. El premio. Este verga apenas llega ya a la barra. Oh, 100 baros. ¡Oh! ¡A la madre! Medio millón de pesos. Si le van a salir la PC, Chaparro. Si le van a salir la PC. No, mira, falta uno. Maestro. ¡No! Venga, Chaparro. 10 pesos. ¡No! ¡No es eso! Venga, premio. 25,000. Venga, ah, vale. A la mierda. Este puro premio alto le sale, va, pero ni va a ganar nada. Ahí va, güey. Uy, sale una X aquí, llámame, güey. No mames, güey. Toda mi suerte será el pájaro. Espérate, pues. Te está pagando la suerte, tío. Me está robando mi aura. Con suerte, Dale, tía. Premio: 1000 varos. Lo de un servicio. Con este nos reponemos. Segundo. 20 pesos. Ahí está el fuerte. Ahí estamos. Sí, sí lo gané, sí lo gané. Venga, chaparra. La chaparra. Vamos directamente con el premio. Es 20 barras. Vamos a ver si sí sale. Chaparro salado, güey. Salió verga. Ya quedan pocos rasguitos, amigos. Así que vamos con esto. 1000 barras, ¿sí? No mames. No mames, güey. 500 barras. Ay, no. Siento que este, el que no ha ganado nada, es el que nos va a dar la suerte, güey. Pastor. Premio. 10 varos. ¡Anda, güey! ¡No, madre! ¡Salado, mierda! 5 pesos. Si no ganas este de 5, güey. Ahorita cortamos soga de mango y lo rameamos. Si no ganas este, te rameamos. Sí, ya, mucho pinche, ¿dónde? 5 pesos, 5 pesos.
¿Sí? ¡Ah, chingó su madre! ¿No? ¡Sí, sí, sí! ¡0-0! ¡Huevo! Bueno, amigos, quedan los últimos 5 raspaditos. A ver qué tal, tía. Échale usted primero. Usted es de la suerte, tía. Venga, tía. 20 pesos, tenemos que recuperar. ¡Nada! Venga, los últimos. El premio es de 50 pesos. Ahí está la liviane. La última. 5 pesos. Ya ni le saques, da lástima. Ni rasparlo, da ganas. Ni eso, nada. Ni así, güey. ¿Por qué no? 0-0-0, pe verga. ¿Cuánta? ¡Ganaste! ¡Ah, sí! ¡Ganaste, güey! ¡Ganaste, 5 baros! ¡Ah, huevo! Tan pendejo no usa el cerebro, fue mi camarada. Es que lo que este tiene de suerte, el otro lo tiene de vista. Tu compañero Chaparro. Venga, Chaparro. Para recuperarlo. Por favor. No. ¡Otro sí! ¡Espérate! A ver, invirtieron 500 pesos y el último cachito es de 500 pesos. Así que, con este, nada más con este, podemos recuperarnos. Y lo demás que tenemos sería ganancia pura, güey. Tía, dale un beso, tú eres de la suerte. ¡Dale un beso! ¿A quién? ¿A él o a este? ¿Al pájaro o al otro? Al pájaro. Dale el beso, güey. Dale el beso, ¿dónde? ¡No, ya lo vas a salar! Ya lo saló, güey. El último, nos vamos. Venga, Chaparro. Amigos, invertimos 500 pesos en raspaditos. En total lo que ganamos fue esto. Vamos a contar. Vamos a sumarlo, venga. 5 pesos. 10. Va 20 pesos. 20 pesos. 10 pesos. 40 pesos. 5 pesos. 45. 20 pesos. 65. 20 y 10 pesos. 95 baros. 10 pesos. 105. 5 pesos. 110. 10 pesos. 120. 5 pesos. 125. 5 pesos. 130 y el último fue 20 pesos. ¿Cuánto dije? 150. Se perdieron 350 pesos. Así que, amigos, invertimos más para lo que se ganó. Pero bueno, por lo menos, Regadín, recuperamos una pequeña ganancia. Hay gente que no cree, como la tía te vea, y fue la que más ganó. Va, fue el chiste, mira. ¿Cuántos burros fueron? ¿Cuántos pájaros fueron? Y si te dan cuenta, viene más en estos que en estos. Por eso siempre. Entonces, amigos, los más ganadores son estos. Para si quieran, ya para que tengan. Entonces, amigos, si van a comprar raspaditos, no sé, tomen nuestra opinión si quieren o no. Estos son los que ganan más. Y los que menos sacas son con los del burro. Y este, mira, güey, este es el más caro, costó 20 varos y nada más una vez. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte, activar la campanita para que la notificación a tiempo lo que estamos viendo aquí. Es todo por amigos. Yo soy Win Wicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Tía, usted es la suerte. Tía, un abrazo. Un abrazo, tía. ¡Ay, espérate, Wicho!